viviendo mi vida normal, pero mi corazón ya no era el mismo. O sea, todos estábamos tristes, estábamos en fiestas y se juntaron los sentimientos de felicidad con los sentimientos de una tragedia. Tratando de salir lo más posible, un café, todos para no ponernos en riesgo y obviamente sin llegar a las zonas del centro, que había muchas manchas. Mi hermana estaba en Israel, la incertidumbre de qué va a pasar con ella y con si se va a regresar, si se va a quedar ahí por otro lado con el peso de todo el pueblo que te de Israel. Pero me dicen que nos pasamos, la verdad, como que desde que empezó la guerra, muchos dormimos en el búnker por miedo a que la alarma suene cada 10, 15 minutos. Entonces, nada, en el búnker ya medio acostumbrados a la guerra, jugando, haciendo actividades, entreteniéndonos, escuchando noticias y viendo cómo ir a Israel. Estábamos en el departamento, todas mis amigas muy tristes, ahora no queríamos salir. Estábamos todo el día viendo las noticias. Ese día nos fuimos de Jerusalén a Tel Aviv y bombardearon la carretera 5 minutos después de que llegáramos. Estuvimos en cuarentena en el hotel, nadie podía salir, contando las horas casi para irnos. Estaba muy preocupada, estaba viendo todo el tiempo las redes, comentando con mi familia qué estaba pasando, de qué manera podríamos ayudar desde México. Estábamos todos los extraños que nos tocó la guerra. Nos quedamos en un búnker los 4 días que estuvimos en Israel. Pues mi vida siguió normal, pero sí cambió muchísimo mi pensamiento. Estaba muy triste, estaba muy preocupada, viendo qué podía hacer, viendo cómo poder ayudar.